nosotros, porque no estoy solo, fue muy exhaustivo. José, los saludos. Para nosotros es un gran honor estar compartiendo con todos ustedes, con todas ustedes. Juan, y siempre es una celebración venir a Mercedes, encontrarme con vos, con tu equipo, Florencia, José, todo el equipo, y fundamentalmente a todos los presentes, a todas las presentes. Sé que hay muchachos y muchachas, estudiantes, docentes. Yo creo que el aplauso más alto del día de hoy debe ser para estos estudiantes, las estudiantes. Que abrazan una profesión maravillosa, ¿no? Intervenir en la vida de las personas y hacerlo de la mejor manera que uno puede es un privilegio extraordinario, así que felizmente formamos parte de un país y de una provincia donde las vocaciones, para decirlo en ese término, de educadores y educadoras son incesantes, no se terminan. Un saludo especial a Nicolás Arata, que va a hablar después de nosotros. Es un compañero que a mi juicio es una de las voces más claras y más autorizadas en términos de la historia de la educación, y en un tiempo donde resulta tan interesante meter esa variable de la historicidad, ¿no? Que somos herederos de otro, y mucho más en esta provincia, que es una provincia de una gran riqueza educativa, política, de políticas educativas, así que seguramente lo aprovecharán mucho. Bueno, ¿cuál sería la razón de que estas convocatorias conciten tanta atención de las personas, tanto interés, esa curiosidad de venir? A mí me parece, está ocurriendo en otros distritos y siempre es bienvenido, porque en esto ya lo adelantó José, y lo vamos a decir brevemente, hay un estado que falta. Entonces, si hay un estado que falta, con más razón los otros dos estados, el estado municipal, que es siempre la primera línea de fuego, y el estado provincial, tiene que estar más unidos que nunca. Pues nosotros somos de los que pensamos que el estado es una institución no solo necesaria e imprescindible para la vida de las personas, sobre todo para el resguardo de los más sencillos, de los que menos tienen. Pero esa es una discusión. Bueno, ¿qué nos trae para acá? Y nos trae, creo que, pensar juntos. Yo pienso que también es un exorcismo a tanta intemperie. Me parece que la congregación de unos con otros es medio una lucha en contra del aislamiento, del individualismo, una ratificación de humildad. Solos no podemos. Estamos acá juntos porque solos no podemos. No queremos tampoco, pero no podemos. Entonces, celebro ese clima de época que vemos en la provincia, porque también nos pasa cuando nos reunimos con nuestros y nuestras educadoras. Siempre decimos lo mismo, es algo que también pensamos con Juan, y no todos pensamos lo mismo. No todos pensamos lo mismo, pero creo que puede haber una pequeña nómina de coincidencias. Me parece que ante una realidad de tanta profundidad, a veces negativa, ¿no? Esa palabra de la crueldad que circunda, llámenlo como quieran, pero hay una gran desaprensión al otro. Bueno, entonces, brevemente, algunas coincidencias. La primera, a los docentes que están aquí y a estos jóvenes, una pregunta retórica, ¿no? Para que me la contesten, para que la piensen.
¿qué te llevó a pensar que podrías tener una vida en la educación? Bueno, el tratamiento que te va a dar el cajero todos los meses no es lo primero, aunque también uno tiene derecho a pensar la vida respecto a la satisfacción de las necesidades. Pero me parece que hay otras cosas que mueven a alguien a esta vocación, y somos hombres y mujeres de ideas, que no significa que seamos brillantes ni mejores que otros. Trabajamos con ideas, tratamos de transmitir ideas a nuestros estudiantes. Y yo supongo que estos jóvenes estudiantes que están acá valoran y aprovechan a esos profes que nos meten en problemas, que les ponen la vara alta, que discuten ideas. Bueno, estamos acá discutiendo ideas y no espero que coincidan, pero es agotador vivir en un mundo de tanta vulgaridad, y me hago cargo que a veces uno que es más grande, más veterano, pareciera que es un nostálgico. No quiero decirlo desde la nostalgia. Hay una mediocridad circundante que es fuerte. La conversación pública en la Argentina tiene un deterioro que es alarmante. Bueno, a nosotros nos parece que la escuela tiene algo que decir en todo esto. No voy a ser recontra exhaustivo porque es la introducción de un congreso y después seguirán otros. Dentro de las ideas, introducir la variable de la complejidad. No es sencilla la educación. Formamos parte de una provincia que es el segundo sistema educativo más grande de América. Es una provincia de 307.000 kilómetros cuadrados. El 70% de los habitantes viven en el 5% del territorio. Nos comparan con la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un sistema público que es 9 veces más grande que el de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes desde hace 60 años. Hace 60 años la ciudad de Buenos Aires tenía 3 millones de habitantes y la provincia tenía 5.200.000 habitantes. Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, no voy a decir los mismos 3 millones, pero son otros 3 millones, pero tiene 3 millones de habitantes y la provincia tiene 18 millones de habitantes. Bueno, es un, por lo menos para dar la discusión desde un plano de entender la complejidad, no para justificar las acciones de los que gobernamos. Con una población en constante crecimiento. Hay distritos del conurbano que entre el censo 2010, que lo recordamos con mucho dolor, y el censo 2022, 12 años, hay 100.000 habitantes más. Moreno, por decir algo. General Rodríguez, 70.000 habitantes más. El Estado educador y el Estado sanitario llegan después de las personas. Entonces, un modo de encarar la realidad que me parece que sirve, ver la complejidad, que no todo es tan sencillo, en el medio de una crisis muy, muy fuerte en materia económica. Los derechos se sostienen garantizando las posibilidades sociales de su ejercicio. Bueno, el otro día te enteraste que hay 1 millón de pibes, y lo hablamos con Juan tiene la cifra mercedina, 1 millón de pibes que se van a dormir sin comer. Bueno, y esos son los pibes que al día siguiente tenés que educar. No le corremos la responsabilidad a nada. Quiero decir, entender la enorme complejidad de las escuelas. En la provincia de Buenos Aires comen 1.200.000 chicos todos los días, desayunan y meriendan 2.400.000 chicos todos los días. Hay un módulo de mesa familiar de 2 millones que se los llevan las familias, que hace 6 meses ese módulo de mesa familiar en muchas escuelas sobraba. Hoy todas las escuelas te dicen, hay posibilidad de tener más.
Bueno, en ese marco, otra coincidencia que creo que podemos establecer, el valor del Estado, recontra denostado, un denuesto permanente, despreciado por quienes gobiernan el Estado Nacional. Tenemos 20.000 escuelas, 6.300 escuelas privadas, que las celebramos y son nuestras escuelas. La sociedad argentina discutió pública y privada hace 60 años, no discutimos más eso. Somos un solo sistema educativo. Ahora, ¿qué quiero decir? 6.300 escuelas privadas tiene la provincia de Buenos Aires. 4.300 de ellas están subvencionadas y la gran mayoría está subvencionada entre el 80 y el 100%. Ahí también hay un Estado. Ahí también hay un Estado bonaerense que se hace cargo, por supuesto, de la educación pública y de la educación privada. Entonces, allá donde vamos, mañana vamos a inaugurar con el gobernador una escuela, un jardín 230 en Moreno. Allá donde vas, te agradecen el jardín que inaugurás, a vos te pasa todos los días, e inmediatamente te dicen, che, pero miren que en el barrio tal de acá necesitamos otro jardín. ¿No? Entonces, ¿dónde está la afirmación? ¿Sobre qué se asienta la veracidad de la información de que el Estado es un corruptor de personas e instituciones? En todos lados nos piden más Estado, no nos piden menos docentes, nos piden más docentes, más médicos, más policías, más escuelas. Entonces quizá podemos tener esa otra coincidencia. Es con más Estado. Y estamos agradecidos, y lo digo sin ironía, de las ONGs que vienen y que trabajan. Ahora, atrás de algunas ONGs hay grandes empresas lavadoras de activos y nos quieren ayudar con algunas escuelitas y transmitir algunos valores. No, queremos discutir los valores de los lavadores de activos. En ocasión de la desaparición transitoria de Santiago Maldonado, había algunas voces que decían, meten en el aula a Santiago Maldonado. En el mismo momento, en donde en el aula entraban a través de programas de estas ONG, grandes empresas concentradoras de la Argentina. ¿Qué hay que meter adentro del aula? Podría ser una discusión que nos podríamos dar entre todos. Hay aspectos materiales de la deserción del Estado Nacional que son visibles. Hay 1.000 obras paralizadas en la provincia de Buenos Aires, 80 de las cuales son escuelas. Hay un fondo de incentivo docente que se eliminó, se pulverizó. A principios de año era de 40.000 pesos por cargo. Si uno llevara esa cifra a cifras de hoy, hoy debiera ser 80, 80 y pico por cargo. Para los profes que recién empiezan, 80.000 pesos es mucha plata. Eso no está. Y la provincia tuvo que decidir. Hemos mejorado el salario de los docentes en todos los meses, de enero hasta este último mes, salvo el mes del aguinaldo. Ahora no podíamos mejorar los salarios y además pagar el fondo que no paga la nación. Tuvimos que decidir. Y en esa decisión hay perdedores, que es el bolsillo de los y las docentes. Bueno, pero no discutimos solo las materialidades, sino las ideas. Hay ideas que no podemos sostener. La educación no es un servicio esencial. No es un servicio la educación. El servicio tiene clientes. La educación es un derecho. Y entonces los derechos tienen ciudadanos, ciudadanas. Los servicios son para algunos, el cable lo tiene él y yo no, y los derechos son para todos. Erga omnes, dice el conocimiento jurídico, para todos los hombres y para todas las mujeres. Bueno, y para nosotros la ley de educación nacional en el artículo 2 es casi una bandera. La educación es un derecho personal y social garantizado por el Estado.
casi podría ser una bandera, que estuviera en el frente de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Referirá a eso, pero eso construyó nuestro ADN, nuestra argentinidad. Miren, me meto en los dominios de él, pero estamos a 140 años de la ley 1420, eso ustedes lo saben, todos lo saben. 1884, Brasil abolió la esclavitud en 1888. Nosotros decidimos que todos los argentinos debían tener el primario, argentinos y argentinas, más argentinos que argentinas, debían tener el primario, y 4 años después, recién Brasil abolió la esclavitud. Bueno, somos dos sociedades diferentes, es una sociedad exigente, aluvional, inmigratoria, hoy es el Día del Inmigrante, y celebramos esas leches que nos vienen de la inmigración, que a veces escondieron a las poblaciones originarias, también debemos decirlo. Bueno, pero no me detengo mucho más y digo 2 o 3 cosas. Hablaba de las ideas. Discuten la obligatoriedad educativa 140 años de la ley. Discuten el trabajo infantil. O lo alientan, más que lo discuten, lo alientan. Porque alguien dijo, bueno, pero por ahí hay que discutir la obligatoriedad porque un chico puede ser necesario para el padre en un taller. No, pará. ¿Sabés todo el sacrificio que hubo en la sociedad argentina, en el mundo, para conseguir los derechos, como para que alguien alegremente diga que hay que bajar la imputabilidad y hay que mirar, miren esa discusión de la imputabilidad, que viene por los 13, 14, hay algunas voces que dicen hay que mirar los países que tienen la imputabilidad a los 8. A los 8. Segundo grado, 8 segundo grado, a los 8. Bueno, entonces algunas coincidencias y hay límites, ¿no? Hay un momento que si no, para. Hay cosas que no tienen repuesto, diría alguien, ¿no? Hay cosas que no se tocan. La densidad del pensamiento, la inclusión, los derechos, la inversión, el respeto a los educadores, a las educadoras. Entonces, ¿cuál es en una sociedad que yo la defino en este momento como hostil? Es una sociedad hostil, porque te quiere... A los 8. A los 8. Segundo grado. 8 segundo grado. A los 8. Bueno, entonces, algunas coincidencias y... hay límites, ¿no? Hay un momento que decís, no, pará. Hay cosas que no tienen repuesto, diría alguien, ¿no? Hay cosas que no se tocan. La densidad del pensamiento, la inclusión, los derechos, la inversión, el respeto a los educadores, a las educadoras. Entonces, ¿cuál es en una sociedad que yo la defino en este momento como hostil, es una sociedad hostil, porque te quieren hacer entrar a una sociedad amarreta de personas sin liga, ¿no? Aquella expresión de Thatcher, es muy impactante que nosotros tengamos un presidente que tenga como modelo a una señora que ordenó la muerte de 323 argentinos, ¿no?, en el crucero General Belgrano, pero esa es otra historia. Pero eso es lo que decía Thatcher, no joroben, no hay sociedad, hay hombres, mujeres, familias, no hay sociedad. Bueno, ¿qué tiene que hacer la escuela? Nosotros creemos que la escuela tiene que tener tiene que andar un camino absolutamente contracultural, mientras que la sociedad es vértigo, la escuela tiene que poner pausa, si se pulverizó la verdad. Si se pulverizó la verdad, que cada uno puede decir lo que se le ocurra sin ponerse colorado, me parece que la escuela tiene que establecer un criterio de verdad. Un criterio de verdad.
que no tiene que ver con lo electoral, siempre lo decimos y lo hablamos, no es lo que vas a votar, no estoy hablando de eso. Y denunciar las injusticias. En el mundo hay 2.000 personas que tienen el equivalente al 56% de la población mundial. Estás frente al curso, no tenés que denunciar las injusticias del mundo, no tenés que transmitirle a los estudiantes una matriz explicativa del mundo. Bueno, nosotros creemos que sí. Por eso nos pegan, nos dicen que el adoctrinamiento, se viene una ley ahora respecto del adoctrinamiento. Pero termino, defender lo que es la escuela. No en nombre ni de un intendente, ni de un ministro menos, ni de un gobernador, en nombre de los y las educadoras y de los y las estudiantes. Defender la escuela. La escuela no es zócalo de tele. La escuela es de verdad. La escuela es cara a cara. La escuela es gente que se mira a la cara. Eso es la escuela. El otro día una piba en un encuentro nos decía algo así como: la escuela es el único lugar en donde me preguntan cómo estoy. Eso es la escuela. No es de mentira la escuela. La escuela es de verdad. Entonces, también no denunciar, pero poner énfasis en todas las exigencias. La primera exigencia es que la sociedad construye a la escuela para que eduque, para que enseñe, para que enseñe. Listo, tenemos que mejorar en eso. Nos falta mucho, tenemos mucho que mejorar. Enseñar. Pero, pará, junto con esto, la maestra ve una herida de algún pibe, un moretón que nadie ve. Coincidimos, ¿no? Junto con esto, el maestro ve la tristeza infinita de un niño que desde hace varios días viene con los ojos en otro lado a la escuela y le pregunta, ¿qué te pasa? El otro día un pequeño homenaje a los y las educadoras, dos profesoras de un distrito, que no importa cuál, de la provincia de Buenos Aires, casi diría que bajaron de un avión a una piba que se iba a un destino de trata. Impactante que es esto. Bueno, eso digo, respeto, lo que quiero decir es, no para esconder lo que nos falta, que es mucho, quiero decir, respeto por la escuela bonaerense, respeto por la escuela bonaerense, y ahora hay problemas de ludopatía y también te tenés que hacer cargo de los problemas de ludopatía, hay que hacerse cargo de los problemas de ludopatía. Mientras vemos una familia tipo en un restaurante, comiendo los cuatro, cada uno metidos adentro de su celular, la escuela se tiene que hacer cargo de los problemas de ludopatía. Bueno, ¿qué quiero decir? Tenemos que enseñar, tenemos que mirar lo que otros no miran, tenemos que educar en educación sexual integral, tenemos que generar que los pibes tengan centro de estudiantes, ¿no? Tenemos muchas críticas por la educación sexual integral, vamos a seguir, pues es un derecho. Pues también allí vemos el abuso intrafamiliar que nadie ve, y también en esas escenas que se crean, microescenas de aula, de intimidad y de confianza, un pibe o una piba dice algo así como: profe, a mí me pasó esto. Que no lo puede decir en un pasillo, no lo puede decir si no generas las condiciones. ¿Cuánto vale que un pibe o una piba pongan sobre la mesa un nudo que tiene atravesado en la vida? Vale lo que vale un sistema educativo. Es inconmensurable lo que vale eso. Bueno, vamos a seguir por ese camino. Perdonen la vulgaridad, al presidente le decimos que no vivimos en un pozo de mierda. Vivimos en una patria. Tenemos dificultades, tenemos que mejorar, pero no es eso que algunos dicen con liviandad.
y no le vamos a regalar el corazón de la escuela pública al primero que pase. Muchas gracias.